Buenos días, señoras y señores. Es sábado. Hay un mosquito corriendo por ahí, increíblemente. Así que no se distraigan mucho. <laughs> Yo estoy, mira, tengo los ojos hinchados todavía y estoy acabado de despertar. Son las 7 de la mañana. Eh, es sábado 19 de agosto. Y llevo esta semana, no sé cómo han estado ustedes, pero la gente que somos más sensibles a todos estos movimientos que hay... Eh, a nivel energético y vibracional eh, la estamos pasando bien, bien fuerte bien bien chungo bien duro <coughs> hay gente que me dice ay yo estoy igual yo estoy igual y yo los miro y yo digo pero tú estás así siempre <laughs> bueno eh, vamos a lo que vinimos bien importante todos los que me escriben por Spotify eh, que sepan que los leo. Todos los que me escriben al mail, que sepan que los leo. A veces me tardo pero los leo. Si usted tiene una duda, una pregunta, si usted tiene, si le viene un pensamiento, no deje de escribir, chicho was here, arroba gmail. A veces es mucho más efectivo que escribirme por Instagram porque hay un buzón donde llegan mensajes que yo no veo. Y no lo chequeo a cada rato. Lamentablemente no lo chequeo a cada rato. Eh, y creo que es bien importante. A mí me gusta la comunicación que yo tengo con ustedes. Y si no se las contesto al mail, se las puedo, puedo hacer un episodio de eso. Eh, y me gusta, me gusta. Porque aunque yo no digo su nombre, pero sí pongo el caso. Porque es lo que me pasa como cuando yo hago Premiere aquí en YouTube. Y lo pongo en Premiere. Y, a, y la mayoría de las veces yo no estoy. Y a lo mejor usted está solo en el chat, pero no deje de escribir porque usted no sabe quién está viéndolo a la vez que usted. Y lo pongo en premiere porque lo que quiero es crear comunidad. No sé si se dieron cuenta de que a esa hora a veces hay una o dos personas que están viéndolo en vivo al momento que está saliendo. Y yo estoy también probando horas en qué momento podría hacerlo, que si no lo hago en vivo, pues puedo estar con ustedes un rato porque hemos. He tratado de hacerlo de otras maneras, pero no consigo el espacio y el tiempo, cosas de ser freelance. Este, pero no sé, es como crear una comunidad que pueda tener ese apoyo. Y pues desde de ese apoyo saber que tenemos que trabajar a nivel personal cada uno. Y pues cada uno invierte su dinero en el lugar donde sea. Si es un terapeuta, si es acompañamiento eh, terapéutico, si es eh, como si es invitar a alguien a comer para hablar. O sea, hay tantas cosas, por eso crear una comunidad de gente que se pueda apoyar es bien importante y más en estos tiempos. Porque nosotros estamos viviendo unos tiempos donde hay una realidad que es una visión estoica, ¿verdad? Donde nada me afecta, nada me toca, yo no siento nada, yo hago lo que tengo que hacer en la vida. Hay visiones machistas y feministas, ¿verdad? Donde el feminismo es bueno y el machismo es malo. Eh, yo estoy, estoy describiéndolo, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con todo lo que les estoy diciendo. Estoy describiendo lo que yo veo, como yo lo veo, desde donde yo lo veo, es un punto de vista, no es la total verdad, es mi percepción. Eh, hay espacios, hay muchos espacios para mujeres donde se trabaja desde el. como des, desde, el, desde un empoderamiento que viene desde el victimismo y no hay herramientas como para, para hacerte cargo de ti misma, sino herramientas para que tengas de dónde quejarte y dónde aguantarte para seguir alimentando ese victimismo. En el caso de los hombres, pues hay espacios donde, en vez de ayudarlos a mirar lo que está pasando y reflexionar sobre ello, son espacios donde... Eh, se está lacerando la masculinidad real, ¿verdad? Y donde se está, los hombres están saliendo más confundidos y en vez de ayudar a entender sus emociones y ayudarse ellos mismos a trabajarlo, lo que están haciendo es suprimiendo, ¿verdad? Su parte masculina y su parte, ¿verdad? Que es muy animal también. Y creo que hay mucha falta de conocimiento, pero sobre todo hay mucho bombardeo de conocimiento que no es el mejor. Y que no nos está ayudando a crecer. Por ejemplo, hay, para mí hay muchos mitos con relación a todos estos viajes espirituales. Y hay muchas cosas que yo pienso que están mal. O que no son correctas. O que tienen un grado de verdad muy flojo, muy débil. Y no es que, volvemos y repito, vuelvo y repito, no es que yo tenga la verdad absoluta. Pero sí les puedo contar que, por ejemplo, hubo una época donde yo traté de. ¿Verdad? De, de buscar ayuda. Con una coach aquí en Puerto Rico, eh, lo único que me, que me sentía era más culpable y más mal conmigo. Y yo ve, y pude ver los momentos donde ella quería que yo me sintiera culpable y me sintiera mal. Hasta un momento que la tuve que confrontar. Y cuando yo vi que ella empezó a reclamarme y a decirme: Es que ustedes los hombres, que ustedes los hombres, que ustedes los hombres, fue bien sencillo entender. No, esta mujer no ha trabajado todavía. Su rabia con los hombres en su vida su relación con sus padres y sus parejas, pues entonces está utilizando esto para desquitarse o para castigar. Lo mismo hay muchos hombres que usan esto también para abusar de mujeres que vienen frágiles, ¿verdad? Y se vuelven, son depredadores. Lo que les digo es que no es una cuestión donde nosotros podamos apuntar, que es lo que hacemos los seres humanos, buscar culpables. Sino buscar responsables, y tenemos una responsabilidad con nosotros de educarnos y de mirar, no desde el lugar donde, como yo les decía, del efecto de un incru, que creemos que lo sabemos todo sino de, de verdad buscar y escudriñar. Y hay varias cosas que yo quería hablar con ustedes hoy con relación a cómo nosotros podemos empezar a mirar el trabajo personal y, y en qué tres lugares, allá hay, hay tres lugares que son bien importantes para mí que nosotros tenemos que mirar para entender que estamos siendo manipulados eh, emocionalmente o vibracionalmente para algo muy bajo. y eso no nos permite salir. lo primero es nosotros tenemos ya una programación y eso lo tenemos que mirar y, y quienes nos pueden ayudar con eso son los terapeutas. como vi los otros días en un, en un podcast un señor que estaba diciendo que para ti un terapeuta en tu vida tiene que ser tan normal y tan seguido como como dormir o como comer. O sea, tiene que ser algo vital. Porque no es que sean guías espirituales ni sean gente que te digan lo que tienes que hacer, pero sí que te sirvan de espejo y que te puedan dar un conocimiento directo basado en lo que tú estás viviendo y has vivido para tú entender lo que estás viviendo y lo que has vivido y puedas poner las cosas en su lugar y hacer lo que tengas que hacer. Segundo, hay un factor de lo que comes, hay un factor químico en tu cuerpo que te va a afectar emocionalmente. Si no miras, si no vas a un doctor, a un internista, a una persona que pueda, a un naturópata, a gente que sepa cómo funciona el cuerpo, vas a tener un desbalance en tu cuerpo. La ayurveda funciona de esa manera. Como, como los elementos de la tierra, la naturaleza se compaginan con el cuerpo del ser humano porque son parte, somos parte de un completo. Y necesitamos ver lo que comemos. Yo no estoy en una dieta cabrona ni nada de eso. Yo lo que estoy hablando es de de químicamente cómo está nuestro cuerpo, está muy ácido. Está lleno de parásitos, de hongos, de bacterias. Aunque usted no lo crea y suena a ciencia ficción, estos entes dentro de nuestro cuerpo, estos organismos dentro de nuestro organismo, estos parásitos dentro de nuestro cuerpo, manipulan nuestros estados anímicos. Busque información sobre el hongo cándida. <laughs> Yo sé que esto es como, que, wow, 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 espérate, ¿dónde te estás metiendo? Si usted tiene un desbalance hormonal, químico en el cuerpo, usted podría tener. Depresión. Usted, a lo mejor en mi caso con lo de la eh, fibromialgia, me da el mental fog, la bruma mental que no me permite concentrarme y eso me frustra. El dolor que tengo constantemente me causa una depresión brutal, una tristeza brutal, un, una frustración brutal porque, porque es arrastrar un cuerpo que duele, pero a lo mejor el cuerpo me está diciendo algo. O el cuerpo me está diciendo algo y eso tengo que mirarlo. Esta es la segunda cosa que usted tiene que mirar. Ya la primera es, usted tiene una programación y una manera de ser que viene desde la niñez y llega un punto que si usted tiene un buen terapeuta, un terapeuta, alguien que le permita ver otra perspectiva de la vida y de, y de sus problemas y sus cosas. Eso lo puede ayudar a identificar cosas. Dos, un buen médico. Puede ser naturópata, puede ser internista. Pues a mí la doctora María Elena Reyes, que la amo y la adoro que me manda a hacerme pruebas a cada rato, de cómo yo estoy hormonalmente, cómo están mis sistemas, ya sé que tengo que ir a hacerme una, eh, cómo está esa tiroide, cómo está, todo eso afecta emocionalmente. Y la tercera y más importante, y esta es la que yo lo tengo clarísimo, ¿quiénes están alrededor suyo? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con qué personas te estás rodeando? ¿O de qué personas te rodea? ¿Quién es tu familia? ¿Cómo son? Son gente tóxica. Son gente que cuando estás con ellos te hacen sentir como mierda. Son gente que cuando llegas a donde ellos llegas bien contento y cuando te vas te vas explotado. A lo mejor lo hacen adrede. Y a lo mejor son así de mierda. Son narcisistas, abrumadores, hijos de puta, te ponen por el piso, nunca celebran una victoria. O a lo mejor, que estos son los peores. Actúan como que te aman, pero hacen cosas que no se dan cuenta, porque como no trabajan consigo mismo y no tienen sus propios terapeutas y no tienen sus propios doctores, porque no se cuidan, pues terminan volcando eso sobre ti. Y estos tres elementos son muy importantes. Porque si usted no está viendo dónde usted está, usted está sumándole a su frustración, usted le, le está sumando a su depresión. En el tiempo en el que yo he estado acompañando personas a nivel terapéutico o preparándolos para que puedan buscar esa ayuda terapéutica, hemos identificado en varios de los casos que el entorno en el que están no es bueno para ellos. Y una vez removidos de ese entorno, una vez, porque, porque no soy yo el que lo hace, eres tú el que lo hace. Yo no te voy a salvar, eres tú el que el que tiene la potestad de salvarte. Yo te voy a dar, basado en la información que tú me das, o sea, tú tienes que ser honesto conmigo y hablarme bien claro, para yo entonces presentártelo basado en lo que tú me dices. Yo no puedo especular absolutamente nada y hay veces que yo digo, ah, este cabrón me está metiendo feca. Y tiro las pullitas por ahí, escondidas, hasta que la persona me dice lo que es como es. O sea, yo tengo la parte intuitiva. Y, y tiendo a ser confrontativo. Pero es que al final el trabajo es patino, es para mí. Y estas personas, cuando han tomado acción y han cortado, han salido de esos trabajos que, que, que los tienen oprimidos, con un miedo cabrón el miedo clásico ah pero y tú sabes quién me paga las cuentas pero esto y estoy lo otro pero estoy aquello. y yo digo pues entonces quédate ahí no pierdas el tiempo conmigo porque el dinero que tú vas a, que estás gastando no estás invirtiendo lo estás gastando en algo que tú sabes que tienes que hacer y no estás haciendo esperando que yo te resuelva el problema y no es así y Creo que el factor uno de los más importantes ahora mismo es dónde estamos y por qué estamos aguantando lo que estamos aguantando. Y a eso súmale que nos alimentamos como miel la bebemos, modemos, comemos, o no comemos. Y a eso sumaré las inseguridades y las heridas de infancia que tenemos, o sea, es, tienes el perfect storm. Claro que vas a estar deprimido, claro que la vida no vale, claro que no te vas a sentar a hacer un trabajo para ti, claro que no vas a pintar, claro que no vas a escribir, claro que no vas a componer música. Si está, tiene, has cagado todo el lente de la creatividad. La fuente de la creatividad está llena de mierda. Opacado por, por cosas bien negativas. Y, y en estas últimas semanas me he dado cuenta de que yo pienso o he pensado que yo estaba haciendo las cosas bien y que voy súper bien y de repente vuelvo a caer en dos o tres boquetes y me doy cuenta que no, que tengo que meterle más pepa. Que todavía la casa no está limpia completa. Que todavía puedo hacer mucho más por mi cuerpo. Y que todavía tengo que recordar que tengo que seguir mirando esas heridas profundas que tengo. Porque no se sanan de la noche a la mañana. Y tengo que tener mucha paciencia conmigo. De esto se trata. Y que al final nunca vamos a poder ser lo que los demás quieren que seamos. Hoy, para muchos de ustedes, diablo, el episodio de hoy está bien cabrón y Eric estaba en mucha paz y mucha tranquilidad. No, cabrones, estoy dormido. Pero quería hablar de este tema con ustedes. Y para otros, será, ah, hoy Eric estaba medio flojo de energía, no le metió y no tiene nada que ver. <laughs> y a veces yo estoy como que bien espiteado, pues me bebió cuatro cafés y estoy bien, ah. Porque es basada en una percepción, pues no en la percepción de cada cual. Pues no permitan que la percepción de ustedes limite la capacidad de tener una perspectiva mucho más amplia. Abrácense a esas personas que, que son fuente de energía. Abrácense a esas oportunidades que les dan luz. Miren los elementos. Conozcan gente o hablen con gente que conozcan el cuerpo y conozcan lo que el cuerpo necesita. Yo tengo una amiga en Barcelona. Esa mujer es un éxito. Y me entró en un mundo de elementos naturales que a mí me encantan y muchos de ellos no los consigo aquí, otros sí, otros no. Pero siempre me traigo de allá lo que puedo y ella siempre tiene algo para mí que me ayuda. Y en los momentos que he estado más dolido y más bajo, me ha dicho, "Eric, te queda de esto, te queda de lo otro, úsalo. Esto bébetelo así, esto bébetelo asado." Y saben que me ha funcionado en complementación con el cuidado que yo me doy cuando voy a donde voy a renova, que me pongo los sueros. Eh, bueno, hay veces que le digo a la gente que estoy bien ocupado y no estoy ocupado un carajo, estoy aquí encerrado haciendo mis proyectos, leyendo, oyendo música, porque el cuerpo lo que me pide es, aléjate de la calle. No salga. No puedes bregar con lo que hay afuera hoy y le estoy haciendo caso a mi cuerpo y me estoy salvando de muchas situaciones bien complicadas y bien difíciles que le pueden sumar no a mi bienestar sino a mi malestar o sea, hay que tener mucho cuidado con eso y no ser literal y extremista y entender que no todo es literal y no todo es ah pero es que si no salgo no no hago nada que hay mucha gente que se va celado no es no es haz lo que te salga los cojones haz lo que tú quieras hacer pero hazlo Siempre y cuando tú seas honesto contigo y digas, mira, sí, lo quiero hacer. Hay cosas que no tienes otra opción, pues entonces reprográmate. Y, y dite a ti mismo, esto es momentáneo, esto es protocolario, vamos a hacerlo, volvemos y ya está. Y busca esos espacios. Pero recuerden que somos personas muy emocionales. Y los problemas que tenemos es porque no sabemos manejar, no sabemos identificar. Entender y manejar la parte emocional. Por eso a veces me cuesta yo hablar con la gente y contarle mis cosas porque malinterpretan a lo mejor. Si yo digo que me siento mal, rápido me quieren hacer sentir bien. Si yo digo que me molesta algo, por ejemplo, yo digo que yo estoy cansado de vivir y, y la gente piensa que es que yo me quiero matar. No. Es algo muy profundo que la gente no va a entender. Por eso, ya lo que pena que no lo tengo aquí puesto, pero en otro episodio se los voy a leer una frase o una, una reflexión sobre la, la soledad de de Carl Gustav Jung eh, que habla sobre eso sobre cuando nosotros para el mundo verdad tenemos que ser una cosa pero en el fondo sabemos otra mucho más profunda así que vamos a mirar estas tres cosas lo lo, el, el introyecto, ¿verdad? La programación que tenemos. Segundo, lo que estamos comiendo y cómo nuestro cuerpo se está, cómo está funcionando a nivel químico, qué nos falta, qué minerales, qué vitaminas nos faltan, qué elementos nos faltan para estar mejor, ¿verdad? Y número tres, nuestro entorno, cuán tóxico o cuán vitalizante o vital puede ser para nosotros. Y usted se va a dar cuenta que si usted hace las dietas correctas en esos tres campos, Usted va a mejorar. Jurado. ¿De verdad?